Muy buenas, Luis, buenas a todos. Vamos a empezar hoy la carrera con Roberto, el campeonato de aero. Y veremos a ver qué sorpresa nos trae esta carrera. Somos 17 pilotos, me marca aquí. Y nada, circuito difícil, como ya sabéis. Intentar respetar los límites de pista, que va a ser bastante difícil no salirnos. Y nada, una resistencia básicamente, una guerra de supervivencia. Así que vamos a empezar a rodar un poco, a ver que tenga puesto el setup. A ver. Presiones. Cargar, vale, lo que está en veloz ahora, por eso. Sí, las presiones tuyas, aquí no las tengo puestas. Ah, bueno, pero este es el de quali. Las tienes, ¿no? Sí, Las tengo. vuelvo a mirar, sí, las tengo, las tengo. Lo único que tengo un setup de quali, que lo único que cambia es la gasolina. Y se puede escape box, tío. Sí. Eso no lo Eso sabía. ahora en casa. Vale, vamos. Mejor, más intentos. Sí. Muy buenas, Emi, tío. Vamos a rodar un poco, a ver. Hoy puede ser un show la carrera, ¿eh? Porque si da la casualidad de que clasificamos por delante de alguien rápido, que aguante o no aguante el tapón, va a ser difícil, porque aquí pasar es una pasada, es súper chungo, tío. Bueno, a ver. A ver qué tal el tráfico, a ver qué tal se comporta y a ver si nos la liamos nosotros también. Sí, empezamos a ver el quali. Next session, venga. Pues 15 minutos. Vamos a ver qué sacamos. Sí, gracias. Cargar, vale. Pues vámonos. El ABS, Roberto, lo pongo al 6. Vale. Entre 4 y 6. Lo digo para carrera. Y el Z al 6, ¿no? ¿Cómo lo tienes? ¿El ABS? El 7. El 6, sí, 6. Vale. En cuanto lo bajo, pierdo mucho el culo. Vale, no tenemos mala rueda. Jiménez creo que iba a tercero antes, o cuarto. Con un 23-5 me conformo, ¿eh? Yo creo que por ahí va a estar top 5. A ver. Espero poder sacarlo. Es un circuito corto y va a haber mucho tráfico. Primera vuelta no va a ser buena, que van las gomas frías. Pero muchos lagazos en sala, tío. La gente que entra y sale. Lo único malo es que el más rápido de todo lo tenemos detrás y seguro que no puede apretar. Así que una vuelta vamos a perder. Esta era de ruedas frías, tranquilo.
Así para de entrar y salir la gente, tío, porque molesta un montón. Joder, macho, la peña. Sí, te lo tiene a 7 segundos. Sí, no, no, las vueltas no están siendo nada buenas. No. Wow. Sí, no, el agarre no está, ¿eh? No me ha salido bien ahora. Lo noto en la primera, no puedo apurarla. Frenaré un poco antes. Me agarra una mierda, ¿eh? Voy a subir un poco la presión para la siguiente prueba. Quítate de ahí. Se ha quedado bien. Sí. Si veo que vengo mejorando, sigo. Si no, entro box. Thank you.
Voy a pisar arena antes de la curva, tío. No. El volante, a la derecha. Sí, tío. Si quieres, pare y cambia ruedas. Sí, voy a cambiar ahora. Bueno. Volver al garaje. Esto sigue veloz, eh. Íbamos bien en esta vuelta, por eso, ¿eh? Nah, presiones bien, 18 grados, eh. Vale, yo creo que las demás están bien. Venga, vamos. Se me ha pasado con la gasolina, pero no, ya no salgo. Quiero vía libre. Así me deja pasar este hombre. Está buena gente. Como parece, así que no. Y... yo no quiero ir de sucio, tío. Hostia, veníamos para el 5 que queríamos. Joder, con los putos lagazos, tío. Sí, podemos hacer escape box, tío. Tenemos 3 intentos, creo, ¿no? 2 más. Sí. Sí. Me he arriesgado, es que si no, no podemos dar una vuelta. Madre mía. Si no pasaba, no dábamos siguiente, tío. Rutas más malas, tío. La última, ¿vale? Sí, venga, va.
Tiene que salir. Malísima, tío, la cual. En óptimo, la última vuelta, Va, malísima, tío. Mejoraste, pero estamos. Están muteados. Ah, qué putada, tío, porque en la vuelta esa veníamos para 23-5, que es lo que quería, tío. Cada cuatro más nos poníamos P4, o P3. Qué putada, tío. Qué vuelta más mala, tío. A ver. ¿Qué nos poníamos? P6, bueno. Son tres posiciones más. Ah, qué putada. Mejor vuelta. ¿Y Fran? 23-3, Fran de ahora. Qué putada, tío. Teníamos tres posiciones más. Y el cabrón de Darío queda por delante mío. Cabronazo. Vale, carrera de hora y media, vale, 70 y 70. Teoría tengo ya todo preparado. A ver. Oh. Combustibles. Vale. 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 Bueno, Junior, gracias, tío. Ya, pues ya, pero es una putada, tío, porque te quitas a tres coches del medio, ¿sabes? Veníamos muy bien, tío. Pero bueno. Intentaremos estar con la caña ahí preparada. Entrenado está. Hará falta que salga. Hostia, hay dos de detrás, chaval, que la tres, que la conexión les va como al culo, ¿eh? Se corta mi voz el micrófono. Neila, estás muteado. Ey, ¿me oyes, Roberto? Sí, ahora sí. Ah, hostia, tío, yo hablando aquí solo, ¿sabes? Claro, digo. Digo, no has enterado. Oh, estaba diciendo que nos quedábamos tres posiciones por delante, tío. Si iba a cerrar la vuelta aquella. Bueno, viendo ahí el ritmo, no estamos lejos, ¿eh? No, de ritmo no estamos lejos, y la cual ya ha sido más lenta de lo que yo me esperaba. Sí, pero porque hasta la última vuelta no se ha puesto en veloz. Digo, en óptimo.
Así es verdad, está en óptimo el circuito. ¿Qué neumático me ha puesto esto? Que no salga con neumático usado. Vale. En óptimo y temperatura 20. Vale. ¿Cuántos litros te salen? 70. ¿130? 140 los dos. Para ir sobrado 140. Vale, la temperatura de pista tiene que subir. Sí. Vale. Neumáticos. Vale. 30 segundos. En teoría lo tengo todo ya bien puesto. Vámonos. Si quieres configurar cambio de piloto y eso. Gracias. Ya lo quitas. Ah, pues sí. Bueno, hay que hacer la vuelta de formación ahora, ¿no? Vale, aquí. Sí. Vale, neumáticos 4, nuevo. Vale. ¿El ABS te lo has puesto a tu gusto? Sí. En teoría tenemos más ritmo que dos de delante, yo creo. Sí, yo creo que sí. Que el 7 y el 8, creo. Sí, yo creo que sí. Vale. ¿Me oyes? Sí, sí. Vale. Que he apretado sin querer el botón de... Vale, tomo por culo un volardo. Los dos volardos. He tirado dos. Que los del ayuntamiento lo han puesto mal, tío. Sí, sí. Estaban flojos. No, el P1 dice, suerte. Tiene que haber aquí una debacle, vamos. Yo creo que algunos se tocarán. Sí, seguro. Hay que estar con la caña. Haciéndole luces al señor Darío. Gracias, Luis. Mapa el 1. Ya por ellas. Tú tranquilo, que luego tienes el interior. La sí. Curva 2. O sea que los neumáticos están fresquitos, ¿eh? Eso espero. Frenar antes. Vale, mapa 1, TC6, ABS6 y cambio, vale. En teoría está todo listo. Sí. Ya solo queda darle. Left.
tuyo. Lo han dado daño, creo. Muy buena. Guau, wow, desde delante me frenaba mucho, tío. Y Darío tenía hueco para meterse, ¿sabes? Sí. ¿Te ha gustado ese logo, Luis? He puesto unos cuantos para los suscriptores, tío. No quiero avisos, tío. Estamos en el grupo, ¿eh? Sí, a ver si acabo de calentar las gomas, que están muy frías las delanteras. Hasta la tercera vuelta o así. Tercera o cuarta. Y tampoco me quiero arriesgar, ¿sabes? A liarla. Sí, sí. Hostia, Junior, muchísimas gracias, tío, por esa suscripción. Bueno, McLaren sale muy follado de esa, ¿eh? Es McLaren. Eso es. Tiene una aceleración. Sigo diciendo que el server va muy, muy lagueado, tío. Sí, lo estoy viendo. Se hace muy incómodo correr así.
Así veamos ritmo, tío. Me quito un poco los nervios del inicio. La curva esta y la última es donde más pierdo, tío. Detrás del noveno ya está a 2 segundos. Vale. Estamos yendo rápidos, en verdad. Palo. Hostia, pensaba que iba en primera, tío, qué putada. Vaya lapsus más gilipollas, tío. Ahí delante están todos pegados, ¿eh? Sí, 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 los veo. Bueno, primer aviso, yo creo. Sí. No, no pasa nada. Espero no hacer ninguno más, tío. Por adelante alguno llevará también. Más fuerte Darío, ¿eh? Sí. Pero rodáis a la misma. Sí, pues yo creo que lo estoy haciendo un poco de tapón con el aire sucio y demás. Gana confianza.
que no gustas ver humo, tío, ¿eh? Ves humo y ay, inconscientemente levantas el pie, tío. Por si las moscas, ¿no? Sí, tío, no sé. Es como que te desconcentra de cuidado que te vas a salir, ¿sabes? La que más me preocupa es esta curva, porque sé que fallo ahí y voy con un cuidado. Por delante a 2 segundos. Se ha estampado el noveno. Sí, me ha roto, tío. Lo he visto y me ha roto. Vale, va. Pues ahora tranquilidad un poco aquí. Ya solo mira para adelante.
A ver si ahora que nos hemos sacado un poco la presión de Darío. Tú ya solo centrate en el arado. Sí. Más rápido que todos ellos, ¿eh? Vale, guay. De gasolina iremos sobrados, ¿eh? ¿Sí? Sí. Yo luego igualmente luego te lo miro, de momento llevo 42. Están en pelea, o sea, mucho. ¿Stop and go? Pero para ti no. Vale, vale. Hostia, qué susto, tío. Yo creo que ha sido para uno de atrás. Venga, lo tienes ahí. Están aquí, están aquí. Un segundo más rápido que ellos. Puto Gran Turismo, tío, que Gran Turismo tienes que tocar el interior del césped ese para hacer girar el coche, ¿sabes? Y lo tengo tan, tan automatizado. Ya aquí también. Esta trazada, ¿no? Aquí uno no sabe por dónde ir en este circuito. Muchas trazadas. Así vamos a este ritmo, yo creo que podemos llegar. Tiempos con los de delante. Sí, yo he salido más rápido que antes. Yo quería pasar al coche y ya que iba pisando el césped, ¿sabes? Paralelo van.
El quinto dices. Sí, lo veo, lo veo. Medio segundo lo hemos sacado de adelante. ¿Para Darío? Sí, para el cabrón. Hostia, qué lástima, tío. Venga, ya estás ahí. Ahora tranquilo, ¿eh? Sí, ahora estar detrás. Agüita el aire sucio, ¿eh? El rebufo me cuesta aún, tío. No estoy acostumbrado a ello. Lo bueno, importante es que estamos aquí ya. El labrado le va a meter el coche. Y si enchufame el ventilador, porfa. Sí, la verdad es muy nervioso, tarde o temprano. Sí, se le va a tirar. ¿Doblado? Doblado, cuidado. No tiene que ser aviso. Sí. Vamos, Luis, estamos ahí. La presión me ha aguantado muy bien, tío. Sí. Parece que está empezando a caer un poco, no sé si la temperatura o qué, pero la presión de las gomas está un pelín más baja de lo normal. Ha subido ahora 20 grados. Va detrás de coche el tráfico. Yo también estoy. Ahí. Por fuera la brada. He levantado pie, vale, perfecto.
Y me he ido detrás de él, tío. Tienes el noveno a 10 segundos y el décimo a 10. Vale, sea, 22, adelante. Sí. Si retomo un poco de contacto, tío, que 25-2, la mierda de vuelta, tío. Joder, la caída, tío. Tranquilo, tú ahora puedes respirar, estás ahí con ellos, Está empezando a frenar menos el coche. Respira las ruedas ahí. Ellos están desgastando mucho. Me voy a meter el coche. Trece vueltas. Ok. Mi consumo es de 2.06 y he calculado antes la gasolina en 2.16. Oh. Así iremos sobrados. En teoría tú tienes 60. Deberías ir con 60 litros, no 70, pero bueno. Mejor sobrados. Sí, no va a venir de dos vueltas de gasolina. Allá adelante os viene otro doblado. ¿Por fuera la brada? Sí, y tiene rebufo, así que sí. Es tuya, es tuya. Muy buena. Había que jugársela, tío. Cuidado, cuidado, cuidado. He doblado. Pucha, vaya. Madre mía, tengo el corazón en la boca, parece un chicle, tío. Así no has perdido mucho, 25-2. Y estos siguen en lucha, Por delante, otros dos doblas. Vale, vale. Muy buenas, Kim, tío. Vamos, se ha ido el culo, el cabrón. Nah, nah. Cuidado, cuidado. Haciéndolo un poco en pelea. Sí, sí, están en pelea. Tú tranquilo que llegas, conduciendo así. Y ahora los doblados están en pelea también.
Hola, tío, es que vaya lagazos, tío, ¿eh? Es impresionante las hostias que pega esto, tío. Atento. Y ahora cuidado en el segundo sector, ¿eh? Que están en pelea. Y claro, no se van a quitar, están en pelea. No, no, cuidado. Tuyo esto. ¡Musa! Para adelante. Tienes tu tiempo, ¿no? Venga, va, el ritmo lo tienes. Ya te digo, Luis. Negativo no sé, pero para perder peso seguro el circuito este. Me perdonan las gomas, 8 vueltas, tío. Sí. Tú mira para adelante. Sí. De atrás no te va a meter el coche. Tranquilo que no lo va a hacer, ¿eh? ¿Tienes mi móvil a mano, Yuji? ¿Para calcular la gasolina, Roberto?
Me quedan 7 vueltas, Roberto, que serían 45 minutos más o menos, ¿no? Más o menos. Consumo de... 1.16, por si acaso. 2.16, ¿no? Eso, 2.16, sí, perdón. Sí, no, no te preocupes, ya... Estoy que como parpadeo muy largo, tío, fuera, ¿eh? Tranquilo, que la risa no te mete el coche. El labrado antes se lo mete. Por si acaso, que sobre 69 litros con riesgo 70, ya está. Vale, sí, ya está puesto. Caso, no te va a meter el coche. Cinco vueltas. No, bueno, me falta hasta la voz, tío. La ruta de atrás no, no se la va a jugar. Buah. ¿Qué ha pasado? Se me ha... de bolsas abierta. Hostia, pues me ha parado el coche eso, ¿eh? Vale, cuidado, cuidado. Vaya. Francisco. Paco. Nada, que tire, que tire. Sí, sí, sí. Hostia, pues con la mierda esa se me va a quedar el coche como calado. Iba con el pedal a fondo y se ha parado. Como me fallaban los pedales, tío, pensaba que me había quedado sin pedales otra vez, ¿sabes? Y son nuevos.
Este hombre no tiene drive-thru, ¿eh? Tres vueltas. Hola, tío. Se ha notado, ¿no? Dos vueltas. Muy lenta esta. Vale, entra en la siguiente. Vale. Qué miedo me da cada vez que me veo un mensaje ahí, tío, de ingeniero. Ah, voy para adentro, ¿eh? ¿Puedo el limitador? Sí. Muy buena. Buah, me ha asustado, tío. Pensaba que no le había apretado el limitador, tío. ¡Uf! ¡Madre mía, tío! ¿Dónde tengo yo mi posta? No la veo. Ahí. ¡Buah, chaval! Buah, me para muy lejos, ¿no? Bueno. Que te coloque. Gracias, Emi, tío. ¡Buah! Vale, te dejaré el botón de encendido apretado y deja el gas puesto. Para que salga del tiro en el coche. Aprieta el botón de encender. Déjalo apretado. Y gas. Todos los dos a la vez. ¡Esa es! Buena, buena, tío. Oh. Vamos a meterle caña a Roberto, tío. Choca, choca, choca. ¡Sí!
Buah, chaval. Agua. Necesito agua, tío. No podía ni tragar saliva, tío. Buah, el culillo súper apretado, tío. Me duelen hasta los dientes, nen. De apretar ahí con la lengua, la mandíbula, todo. Vale, de momento íbamos P7, puede ser. A ver cuando paren todos y demás. Darío, otro stop and go. ¿Qué ha pasado con Darío? Otros 30 segundos. Hostia, al equipo de Darío, stop and go. Hostia, pobre Darío, eh. Vale, Roberto, faltan dos por parar, ¿eh? Vale. Hostia, de verdad. ¿Cuánta presión, tío? Luis, para que lo veas. Repetición. Guardar repetición, ya tenemos para la foto. Aunque sea de esta parte. Ya tenemos foto. Ah, mira, a ver el toque con la brada. Puto Francisco. El chapa chapa que me ha metido. Así por aquí, aquí está. Es que no sé si me he cerrado yo también, De más. Nos ha ganado en. En bosses. ¿Quién sale por delante? El coche de Larisa. Vale, pues no ha cambiado de neumático. Van a sufrir al final de carrera. Ah, no, me da Paquito. Paquito me da a mí. Ahora también he sido yo. Bueno, es que ahí no puedo cerrar. Claro, yo aquí ya no puedo cerrarme porque ya tenemos el accidente. Pues mi trayectoria tendría que ser esta. Y al abrirme yo ha tenido el hueco por dentro. Ahí está. Él se va muy largo. Sí, no, se va largo, se va largo. No, Paquito. Pues bueno, aparte de que es más rápido que yo, me ha ayudado con el setup un poco, vamos a tenerle en cuenta. Si no, le parto las piernas. Vámonos con Roberto. Lo que... Ventana de boxes cerrada. Ah, vale, porque ya no se pueden hacer más cambios de piloto, hostia. Bueno, aún así... ¿En qué posición íbamos nosotros? Séptimos. Ah, sí. Sí, sí, nos han pasado en boxes. Yo creo que... Entre que frena un poco de más en entrar... Y el lapsus este que he tenido con el botón del box, está ahí el crono. No, aún queda carrera. Vale, ahora ahí está. Ahora puedo. Ahora puedo usar el ratón también. A ver, estoy liando parda. Vale, ahora. Tengo vuelta 52.2. A ver si puedo apretar un poco. Roberto, lo suyo sería que rodara en 24. 24 medios.
Ah, no puedo cambiar de coche. Sí, ¿cómo se hacía, tío? Ay, 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 ay. Vale, Roberto, coche de delante, 21-5, última vuelta. 25-1, perdón. Vale, ha sacado 3 décimas esta vuelta. Creo que se han descalificado porque no han entrado a hacer esto cuando... Hostia, qué putada, ¿eh? Porque no les... a ellos dice que no les marcaba nada. Y él tiene un otro compañero viendo el directo y dice que en el directo no salía nada. Pero a ti sí te ha A mí salido. sí me salía. Es muy buena la vuelta, ¿eh? Viene para 24-4, tío. Me ha costado un poco pillar el feeling por los nervios y demás de haber hecho mala cual y eso. Pero bueno, ha estado bien, el destino está muy muy logrado. Un poco forzado porque el ritmo lo tenías de sobras. Sí. Los lagazos tampoco ayudan. Vale. Cabrón, me va a quitar la vuelta rápida, pero ya no la puede quitar todo lo que quiera. Vamos a ver qué vuelta hace Monterrubio. 24-4. 24-3. Les ha dañado otra décima a Monterrubio. De meter el espejo al retrovisor. Hostia, pues no, no sé, tío. Yo lo tengo desactivado. El espejo retrovisor, hay algunos que te lo ponen virtual y nada, lo he quitado. Y aquí iba tan pendiente de la carretera que yo veía a alguien que me apretaba, pero no sabía por dónde, si por el retrovisor o por la cámara del coche, ¿sabes? Del coche. Yo juego con esta cámara. Yo tengo el retrovisor arriba. Que yo no entiendo qué hace este retrovisor aquí, teniendo la cámara abajo. No, no encuentro lógica ninguna, pero bueno. Me gustaría quitarlo, porque te distrae. No, no, yo, cuanto menos metros de visión, mejor, tío. Ney, cuanto menos vea, mejor. Sí. Cuanto menos sepa. Otra décima la ha sacado, tío. Muy buenas vueltas. Jo, Carmona va fuerte, 24-2. Mala es. Vale, bien, me estáis rodando muy similar los dos. Sí, no, no, va muy bien, tío. El coche también responde muy bien, esta media mitad, pero luego... Claro, también... Tanto derrapar y demás, hemos sufrido un poco. Uy, cuidado. Un P8, viendo también los bichos que hay en sala, no está nada mal. Sufrimos de la parte trasera, en la última curva. En la curva 3 nos cuesta bastante también meter el coche, pero bueno, todo eso es setup. Que teníamos uno, nos han dejado otro.
Y aquí lo difícil es que a los dos no vaya bien el mismo setup. Que ahora ha recortado 3 décimas y la vuelta ha sido 24-7, así que. No, no, está claro. Emi, ahora que estás aquí, tú eres suscrito en el canal, tío. A ver, ¿qué iconos te salen? Te sale este. Esa. Ah, este es del nivel 2, si no me equivoco. Ahí. He puesto la muerte por si tenemos algún accidente. Tenemos la muerte en caso de accidente. Que es el RIP. O que se mate a alguien el RIP. Ahí. Ah, mira, y el Deus también. Está bien. El RIP. Cuando lo matamos. La muerte. Cuando hay que ir a por alguien. La seta del Mario para adelantamientos, como un premio, ¿sabes? Un level up. Y luego, el que no te sale es este, que es de nivel 2. Pues si hay alguna acción antirreglamentaria, tenemos un cochinillo. Y luego ya de nivel 3 tenemos al más grande que hay. Al dos limpio, toma. Y luego ya si mandas bits, si no me equivoco, te dan este. Que bueno, se ve pequeñito, pero es un calvo pelirrojo con una cerveza en la mano, tío. Estuvimos ahí indagando un poco, poniéndole cosas nuevas al canal. Y me gustaría mirar más cosillas y eso. Ahora que al tener más seguidores y más visitas y demás, pues bueno, me dan opción a poner más cosas. La distancia de 2,9 es la que tenemos con Monterrubio, ¿verdad? Y Monterrubio. Oye. Sarios, esto va volando, ¿eh? ¿Quién dices? El que ha salido sexto. Me está rodando en 23-9. Está a 3. Sí, es compañero de Fran Labrada. Opción real, Monterrubio. Yo creo que le van a caer las gomas un poco más para adelante. Como le ha pasado a su compañero. Mierda. Y. Ah, dentro, está bien. Emi, ahora falta que ponga uno para mí. Bueno, Fran Labrada también estaba en 23es. Y mira luego lo que le ha caído el coche. Aún queda media hora, queda mucha carrera, tío. Bueno, yo le podríamos mirar algún emoticono o algo, ¿no? ¿O qué? O uno así chiquitillo que se pueda ver bien, porque me lo hacen comprimir demasiado. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, pero la peña, ¿qué hace, tío? Increíble, tío. Entre los dos lados que hemos tenido en el sector rápido, se han apartado todo el medio, matando a Fran Labrada. Y ahora este, no verás. La está haciendo luces, ¿no? Durante toda la recta, creo que he visto. Sí, es igual. Y se apartará en el vértice, lo sabes, ¿no? Ah, bueno, mira. Muy buena esa.
Bueno, va, lo tenemos a 4-7, está ahí. Carmona lo tenemos a 16 segundos, casi a 15. Vale. Fíjate, 23-8. El Remón. Sí, porque caerán las gomas. Está entrenando con él y a partir de aquí momento sufre. Pero bueno, el ritmo lo va a tener en 24 medios, así que. Yo creo que ahí no llegamos. Pero P7 yo creo que puedes con él. Yo hemos perdido unas 6 décimas en mí más o menos. Uy, 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 que se sale. A ver qué vuelta va a hacer. Yo creo que estará rodando ahora él en 24-5 más o menos. No, mi tío, el compañero de Fran es este. La mejor vuelta 23-8. Y la última 24-3. Ah, van muy finos, tío. Es un equipo que le mete mucha caña. Al fin y al cabo eso se acaba notando en pista. Ahora, por ejemplo, viene para rodar en 24-0. A 24-0 y tiene al siguiente a 4-6, así que lo mismo entran en batalla de aquí poco. P5 está rodando en, pues igual, 24-1, tío. Porque no entiendo, tío, cómo perdemos tanto en boxes. Vale que sí. Vale que, tío, me hemos perdido un poco con el tema de que he dudado con el botón de box. Pero, hostia, que nos han sacado mucho a distancia, tío. La 24-9 para P5. 24-2. Se lo va a comer. 24-8 y 24-5. Va, Robert, estás rodando más rápido que P5 ahora mismo. Vale. Has clavado vuelta con P4. Sí, con P4. Podio está en otro mundo. Pero P4, P5, P6 y P7 van igual. Remón. Un pelín más rápido y Monterrubio más lento que tú. Le ha sacado 4 décimas casi. A ti todo bravo, tío. Y el fallo ese. Bueno, pero le vas recortando. No, está claro, Emi. Aquí todo esto es rodaje y al final lo pillas el ritmo. Es que al final lo pillas. Horas y horas y. Que vale que yo llevo 2 meses y estoy pillando el ritmo muy rápido. Como quien dice, bueno, ritmo rápido, entre comillas, porque igualmente van más rápidos que yo. Pero yo tengo 4 años de recorrido en Gran Turismo. Quieras o no, esos 4 años se notan un montón. ¿24-6 y Monterrubio? 24-2, tío.
El usuario este de Ols, tío, tal y como habla, debe ser Borja o algo, tío. No, Borja no. Y si es Luis, si yo soy un paquete le gano, pues ahí lo dejo. No llevo ni 2 meses, creo, pues él. Luis no es. O Caño. O Prince. ¿Dani? Ah, oh, sí, pues puede ser Dani, ¿eh? Mira, LOL, el Daniel. Joder, yo que te tengo aquí con alabanzas, cabrón. Ya eres historia de Gran Turismo. El chapa, chapa, chavales. ¿No has visto de mí? Hostia, no sé si tengo el micrófono abierto. Estoy molestando a... A ver si, es que por ritmo estaba rodando como tú. Bueno, con calma. Estás a 5 segundos. Con que cometa un fallo lo pillas. Ha llevado medio ostín de gomas ya, ¿no? Yo creo que sí ha tenido que cambiar goma. Porque si no, a lo mejor hubiera tardado menos. Bueno, no sé. Pero de salir más adelante. Sí, a lo mejor. Es que no sé cuánto tarda sin cambiar de piloto. No sé si tarda lo mismo, ¿no? Si no me equivoco, el cambiar de piloto y las gomas es lo mismo. 30 segundos igual. Sí. Lo único que... Es que lo único que me entra en la cabeza es que he dudado cuando he entrado en box a poner el botón. Y durante un cachito he ido a 30, pero no sé, tío. Y luego que, bueno, no estaba centrado del todo. Que puede ser, yo qué sé, 4 o 5 segundos como mucho. Ay, ¿qué pasa, tío? Vamos, ya que faltan solo 20 minutos. Todo apunta a que nos vamos a quedar en P8 de momento. Ojo, el coche por dentro del asfalto. También tenemos un coche muy difícil. Creo que somos el Beckley, que somos el primero. ¿El primer Beckley o el segundo? Y primero y segundo van muy, muy justos, ¿eh? Vamos a irnos con ellos, ¿eh? Ahí están. 23-4 vueltas de carrera para el primero, ¿eh? Y el segundo, bueno, lleva la vuelta rápida. El segundo 23-4 también. Última vuelta 23-7. Aguado. Se ve claramente que es el coche más estable y demás. En McLaren. Lo estuve probando y yo era cerca de un segundo más lento. Sí, no, no, pero volando, vamos. Y ahora esto, el ritmo de esta gente, 23 medios, 23 altos. Pues es que le ha recortado un segundo, esta vuelta. Es una lástima que no pueda cargar los diseños porque a veces se buguea y se queda la pantalla congelada, tío. Es que van al límite, tocando arena lo justo, Mira, control de tracción al 3 y nosotros lo tenemos que llevar al 6. Le sacan 20 segundos al P3. Con el Aston Martin. Que está rodando en 24-6. P4 en 25-1. Mira, Bentley. Yo creo que peca de eso. Muy rápido las primeras vueltas, pero a medida que va haciendo, va perdiendo mucho, tío. No sé si es paranoia mía o qué, pero me da la sensación esa.
Ahora va a hacer un 24-2. 24-8. Y tenemos aquí ya que están. Es que van a, estos tres se van a juntar, eh. Final de carrera se van a juntar estos tres. Tenemos ya a Adri detrás a 2 segundos. ...25-3... y 25-6 para... ¡Uy! ¡Drive thru! Para el cuarto. ¿Para quién? Está, drive thru para el P4. Madre mía. Qué peligro es ese hombre. ¿Doblado? Sí. No sé a cuánto estás de él, ¿eh? No, estoy lejos. Bueno, medio minuto va a perder, ¿eh? Va a salir detrás tuyo seguro. 7, 9. Va a salir ahí, 20 ahí, ¿eh? Segundos. 20 segundos. Saldrá 10 segundos más o menos tuyos. J. Fernández, vale, ha entrado ahora en box. No salen las sanciones en el directo. ¿No? Ay, pues mira, va a estar ahí, ahí. Tiene buen ritmo, sí. Ahí, ahí, achúchale, achúchale, vamos. Hostia, va muy, muy apretados, ¿eh? Vamos a verlo desde la cámara interna de Rubén. De Robert. Ahora a ver el aire sucio también, ¿eh? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uf! Buenísima, tío, buenísima. Buenísima, este hombre está fuera de carrera ya, ¿eh? Bueno, espérate. No, 15 minutos. Fuera de carrera me refiero a que anímicamente esto va a afectar durante unas cuantas vueltas. El segundo sector levantará un poco más. Sin darse cuenta va a levantar. Vamos a verlo repetido nosotros. Ah, lo ha perdido solo. Sí, sí, no, no, más que nada para ver la acción. Ah, vale. Ha apretado Rubén, ¿eh? Roberto, jugué con Rubén, tío. Qué raro, que llamas a alguien por su nombre. Un día Emilio a lo mejor lo llamo, yo que sé, Patricio o algo. Hostia, mira. ¿Por qué? Se va. Se va la olla esto, Aquí se le ha ido, ¿no? Sí, ahí. Buah, no se la ha comido de milagro. Uff.
Todo puede pasar, Emil, todo puede pasar. Mientras no te llames sevillista. Caramaldo, tío. Uy, 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 que aquí hay secretos escondidos, ¿eh? A mí me huele de que Emi era del Sevilla. Mira cómo se ríe el cabrón, ¿eh? Va bien, Roberto, tío, poco a poco. Vamos viendo ya el ritmo 3 de 29, de 24. Espero que no llegue Fernández, porque le va a apretar las tuercas. Al final ha palmado el Madrid, tío. Estará Caño contento, tío. Estará besando al santo de Benzema. A ver, mejor tiene muy mala conexión, así que cuando llegue tendré que ir con cuidado. ¿Qué dices? 4-0. No jodas. ¡Oh! Y mira que soy merengue, ¿eh? Ah, te toma por culo. Buena. Muy buena vuelta, Robert, tío. Gracias. ¿Para cuántas vueltas te quedan? Para 10. 10 vueltas, va, sobrado. En teoría te sobra una o dos. Yo creo que te sobran dos. Bueno, el de detrás sí que viene fuerte, pero si te fijas se va perdiendo, tío. Se acerca a 3 segundos, luego cae a 4, luego vuelve a 3 y medio. Ahí va haciendo un poco el mosca, tío. Lo importante es que Robert acabe P7, aunque sea. Vamos a sacar unos puntos bastante guays aquí. Y para la siguiente vamos todos con el mismo coche. Así que van a ser más manos que todo. Manos y setup, obviamente, pero va a estar más igualado, yo creo. 25-4. 24-6. De todos modos, la pista tampoco está muy, muy fina. 24-6, y teníamos a Fernández antes rodando en 24-3, es por ahí. Monterrubio está rodando en 25 también, porque no le saca distancia, 25-1 es. Y en teoría, diría, ya están aquí juntos los tres. Ahí ya. ¿Qué ha pasado? Dime, Robert. En esa curva de izquierdas, que no me giro el coche.
¿En la rápida? Sí. Para los que tienes delante, bueno, no creo que llegamos, pero P5, P4 y P3 se van a dar stop ahora, ¿eh? Vale. Lo mismo tenemos suerte y podemos cazar una posición ahí extra. El que se acerca con algo de peligro es el de detrás ahora, 2,6. Están peleando solo P4 y P5. P6 queda lejos, no van a llegar. No van a llegar a P3. Se están peleando 1, 2 y 3 y 4 y 5. Primero y segundo también, ¿no? Es que mira, él estaba sacando una sangría de cronos. Vamos con el primer segundo. ¡Uf! Van pegadísimos. Medio segundo. Lo que aquí acercarse más. Primero que no ves. Bueno, con estos aún. Pues que el aire sucio no te lo permite. Están rodando en 23. Agüita. Es que mira, aceleran fondo. Y la barra del TC ni les parpadea, con el McLaren. Ojo. Eso se ha tenido que llevar un aviso. P3 lo tenemos rodando en 24,5. Está muy parado, lo va a intentar. Yo creo que al final de carrera se lo va a tirar. 24-4, P6. Tenemos a Roberto, perdón. Joder, 25-5. Y tenemos a un segundo. Falta detrás, saca un segundo esta vuelta. Vamos a sufrir para mantener esa. Esa P7. Bueno, creo que el Steam mío personal ha sido bueno. Sí que hemos fallado un poco al inicio, pero hemos sido bastante fuertes. Que de hecho lo voy a poner, a ver si podemos encontrar las acciones esas que hemos tenido peligro con doblados y demás. Vale, P7. ¿Qué le ha pasado? ¿Se ha salido? Sí, creo. Sí, algo ha tenido que pasar. El diante. Vale, pues tiene. Carmona se le está acercando, está a 3 segundos de él. P1, P2 están peleando. P4, P5 también. Ha hecho 30. Sí, lo he visto. 31. Va roto, ¿eh? Monterrubio va roto.
No le entra al coche, tío. Lleva el capó levantado. Y hay un doblado que le está apretando. Rabia de que quedan dos vueltas. O tres. Sí, pero va parado, ¿eh? Esta vuelta va a ser casi 2 segundos más lenta. Y el doblado que le va a intentar tirar el coche, como sigue así. Bermejo, que creo que ha sido quien lo ha roto. Veintiséis tres. Y a mí es que no me gira el coche. 25, la saca un segundo, tío. Queda esta y otra. ¿Llegas? Cobrado. ¿Qué te quedan para 4 vueltas? Ahora te digo. Sí. Vale, perfecto. Si ves que eso se sube el ABS, que no te bloquea al frenar. No. Es más grip de vuelta de curva rápida, ¿no? Sí. Ah, lo tienes ahí, tío. Vamos. Vaya, sería la hostia que se quedara sin gasolina, tío. ¿Te imaginas? Voy a ir con él. 26-2. A segundo por vuelta le quitas. Última vuelta, puede ser. Bueno, puede que quede otra, ¿eh? Depende de los primeros. ¡Hombre, Darío! Muy buenas, tío. ¿Qué os ha pasado? Hemos visto que os han puesto DQ, tío. Ibas fuerte, Darío, ¿eh? Hoy, pasa que te he hecho ahí un tapón. ¡Bah! Que ni los de la botella de Viladrao, macho. Qué pena. Vale, está muy bien. Te hemos sacado una P7. Última. ¿Te marca última vuelta a ti? Todavía no. Vale, pues te quedará. Ahora sí. Ahora sí me pone Final Lap. Pero creo que me queda una. Sí, te quedará la última. Hostia, qué putada, tío. Sí, me lo ha comentado Judith que en el directo no salen los. Que en el directo no salen las de estas, las sanciones. A mí sí que me salía que tenías un drive-thru y demás. ¿Cosas? Pues no tengo ni idea, tío. Por si acaso, llévalo. Llevas, ¿no? Llegas, ¿no? De gasolina. Sí. A ver, métele caña. Te tienes que ir a currar ya en breves. Yo voy a tener las ruedas destrozadas. A ver. Sí, yo lo que dice Luis, yo creo que el mayor problema que al menos yo he tenido ha sido los lagazos. Mucho lag. Vamos a ir con Robert.
Vaya tapote hecho, ¿eh? Ahora lo veremos. Ibas mucho, muy fuerte, tío. Yo no. Yo ahí te digo que no. Yo podía rodar en 24-0, 24 bajos, pero no me salía. Muy buena, tío. Nos llevamos buenos Gracias. Puntos hoy. Igualmente. Ah, coche a box. No sé qué va a hacer la gente. Como en otro campeonato lo llevan, por si acaso. Ah, mira, no, se acaba todo ya. Darío, que no me quedaba más. No tenía más para ofrecerte. Sí, ya hemos dado la enhorabuena. Enhorabuena por parte de Luis, Roberto. Ahora, aquel mérito es tuyo. Bueno, hay que aguantar también en pista, tío. P7, bueno, si hubiese clasificado mejor también, pues hemos podido estar más arriba. Ah, hombre, no, Darío, no. Ante todo, bueno, muchas gracias por la enhorabuena, pero no te puedo dejar pasar, hombre, que si no te vas y me ganas. El tío, con la calle ahí preparada por si acaso. A ver si cuela. Luego me saca un poco la... Cuando has tenido el error... Sí. Tú conmigo, Darío. Que ahí estaba más guapo. Darío, que luego se pone nervioso y ya no te sigue el ritmo. Sí, no, el aire sucio se notaba muchísimo, tío. A ver, vamos a guardar repetición, que si no Luis luego se cabrea. Vale, guarda repetición. Luis. Yo voy apagando, ¿vale? Venga, perfecto, tío. Venga, Neila. Buena carrera. Buena carrera. Hasta luego. Hostia, no pillamos. Ah, yo quiero ver la batalla con el señor Darío. Aquí no, aquí habías tenido el fallo. Bueno, vamos a la otra que he ido guardando repeticiones. Pues nos llevamos un P7, bastante bien. Ah, hostia, sí, perfecto. Ahora. Ahora miramos así un poco por encima. Para un día que se ha acordado de guardar. Madre mía, vamos a tener aquí repeticiones a 5 euros. Brandcatch aquí. Yo creo que aquí. He fallado mucho en la quali, Darío. Venía para 23-5 y la he cagado, tío. La he cagado grandemente. Estamos aquí a ver la salida contigo. Aquí. Hostia, el tapón que he tenido justo delante. Aquí el de delante. Es que me lo comía. En la frenada, verás que me lo comía. Fua, aquí vaya manera me ha pegado el coche. Joder, aquí no se ve nada. Uf, vaya cerrada te he pegado ahí, ¿no? Ahí se ha acordado de tu madre. Lo siento, Darío, tío. Lo confirmo, dice. Lo siento, no te he visto que venías tan fuerte. Luego aquí salió bastante lento. Aquí me has tirado el coche también, si no me equivoco. Aquí. Uf, aquí pensaba que nos íbamos para la arena, ¿eh? Ah, es que el coche de delante me frenaba mucho.
Y aquí ya te cerraba, bueno, te cerraba, te quería cerrar, pero no sabía bien bien la distancia que teníamos. Uy, ahí el toque que te han dado, hostia. Luego viene el baile aquí de tapón que te he hecho. Te alejabas, luego te acercabas, se notaba que tenías más ritmo que yo. Luego quiero ver, porque hemos tenido ahí unos problemas con... Uy, 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 aquí así me das un besito en el culo, Se va a poner celosa. Aquí, no, es que aquí yo sufría muchísimo. En la salida de esta curva sufría una cantidad enorme. Uy, has tenido que cortar gas, veo. A ver. Sí, aquí has tenido que cortar gas. Aquí me iba un poco largo, no sabía si ibas a lanzar el coche o no. ¿En qué vuelta has ido, Darío, que has tenido la salida de pista? Pues que el tapón ha sido... Y se viene arriba. ¿Por qué? Bueno, bueno, y aún así McLaren era bastante estable. Estuve probándolo, pero es que iba un segundo más lento por vuelta yo. Estoy acostumbrado a girar muy poco volante y con el McLaren tenía que girarlo bastante. Hostia, es que no sé qué vuelta ha sido, a ver. Oh, mira, aquí aún estás pegado. Aquí has tenido, creo que, la salida de pista. A ver. Sí, en esta ha sido. Sí, tío, a mí me ha pasado lo mismo con Arisa. Me acercaba, me acercaba, me acercaba. Y en cuanto yo cometí un error, lo cometía él. Y no podía acercarme. Sí, ahora va a ser aquí. Aquí salía más rápido yo que tú. Por diferencia trazada, McLaren tiene que ir mucho más abierto. El BMW me permite ir más cerrado. Uy, 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 uy. Ha sido la frenada. Frenando en apoyo. Aquí ya tapia con el volante girado, yo creo. ¿No? Uf, cero coma, O un bloqueo de diferencial, quizás. Hombre, la cruzada, tienes foto para la cruzada está para foto, tío, Que no es para meterme un poco contigo ni nada, ¿sabes? Ya que me abandonas para las 12 horas de... Hostia, aún así, ¿ves? No tienes el volante apenas girado, tío. Ahí, ahí, con ángulo. Me falta tu diseño, tío. Ahí está. Sí, no, 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 está claro. O sea, a mí me pasaba lo mismo. ¡Uy, pa! ¡Ahí está la foto, Darío! ¡Cago en Dios! Es que tengo el ratón roto, no me deja avanzar más rápido la cámara. ¡Vaya! Sí, ¡vaya! La acabo de admitir, la he cagado. Hoy duermo en el sofá. Lleva ahí diciéndome que cambie el ratón. Pero no hay, no hay pepi, no hay dinero, tío. A ver, que se vea un poco la cruzadita aquí de Darío. Ahí está. Me he marcado alguna, también. Sobre todo en esta, se iba bastante la parte trasera. Sí, tío. Bueno, ahora, si no me equivoco, debe estar por Discord. Por el tema de las skins y demás, ya la pillaré. Y... ya sé... Oh, igual, la he liado, espérate. Ahora. Vamos para adelante.
Que quiero mirar. Y aquí el culetazo. Yo creo que aquí has soltado gas. Al menos en rally, una vez se va al culo, como sueltes gas, a tomar viento. Pero bueno, que con la cruzada. Toque de gas. Tapia la barra de nuevo. ¡Wow! Y te has comido el muro, tío. Pues si le ha quedado el coche, pobrecillo. ¡Hostia! ¡Hostia, hostia! Yo pensé que había sido una salida de pista, pero como te he visto que estaba más o menos cerca. ¡Hostia, qué putada! Yo pensaba que había sido una excursión al final, ¿sabes? Pues por ejemplo, aquí ves, aquí me marcaba que estabas a 6,8 de mí. Y pensaba que había sido una excursión. Sí, sí, excursión que encima, como no estaba abierta la ventana de box, han tenido que hacer dos paradas. ¡Hostia, chaval! Carrera para olvidar, tío. A ver, a ver. Aquí estás. ¡Mira! ¡Hostia, es verdad, tío! A ver. Bueno, esta curva la has tomado bien, tío. Ojo, ojo, cuando pilla velocidad el McLaren. ¡Hostia, chaval! ¡Hostia, terrible! ¡Dios! Uy, 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 aquí con el limpia. Uf, madre mía. Si no, no, ya veo, ya veo. Y aquí es que, mira, a ver si encontramos. ¿Cuándo han podido ser los doblados? Ah, mira, aquí han sido los primeros. Puede ser, ¿no? Puede ser. Aquí hemos tenido faena, con los doblados. No, atrás, porque he adelantado yo atrás. A ver si pillamos el adelantamiento. Que ha estado bastante bien. Esta vuelta ha sido. Han entrado en pelea ellos. Aquí se han puesto un paralelo. Mar. ¡Eh! ¿Qué pasa, Fran? Estamos aquí mirando la repe, tío. Lo siento, tío, ¿eh? Nada, nada. Eso. Un bizum con 20 euros y ya está. Es que iba a decir vivo, tío. Es que me la han liado por todos lados, ¿eh? Madre mía, chaval. Bueno, tranquila, estoy mirando la repetición que estamos aquí en el directo. Uf, qué liada de carrera, tío. Sí, pero ahora mira, justo estoy mirando que esto, cuando le meto el hachazo a... ¿Cómo se llamaba? Arisa. ¿Cuál? Arisa. Ha tenido contigo ya. En paralelo. Buah, me lanzaba como Verstappen, tío. Me ha salido mal, pero... me tenía que lanzar, tío. Os ibais... A mí me han dado dos veces, tío. En la salida me han dado. Y me han adelantado dos. Y luego, aparte el Fornes que no me dejaba pasar, que me estaba llevando en ritmos de 24 altos y yo estaba en 23. Y luego un tío, que tú creo que lo has visto. Sí, mira, mira, lo ves. Se ha metido el vértice, el tío. Si entras en el directo lo verás, te lo voy a poner. Contra el puto morro, venga. Míratelo, ahí está. ¿Tienes el directo muy abierto por ahí? A ver. Pues que ha sido... Ahí ya sé cuando me he puesto. Sí, no, no. Aquí has tenido que sacar fuego por la boca. Aquí. Buah. Es que ahí ya digo. Mira, aquí, aquí, aquí. Pam. Me la ha liado. Aquí, aquí, aquí. Nada. ¿Estás compartiendo, Mar? En Twitch. Ah, vale, ¿estás en Twitch ahora mismo? Sí. Voy, voy. Venga, va, que luego te haré una foto de cuando te dan el toque. Pues yo cuando venías detrás, digo, guay, el cabrón de Francia y me tira el coche. Vale. Y ha habido el toque, yo, Paquito, es que Paquito. No, me he tirado porque quería pillar el coche. Cuando te he hecho lo extraño, de que abrían la ventana. Ah, sí, es verdad, porque justo en eso, mira, quiero mirarlo. Porque cuando han dicho que se abría la ventana de box, cerraban la ventana de box. Se me ha quedado el coche como parado, tío. Me ha pegado un lagazo.
Se me ha cortado los pedales, no sé, el volante, me ha hecho una cosa muy fea. Y me ha recortado dos o tres décimas ahí. Hostia. Mira. A ver, Steven, Steven. Y aquí, a ver, es complicado quitarse, pero hostia, tío. En todo el vértice. Mira toda la pista que tiene aquí. A ver, que va un poco de lag. Espérate, ahora lo estoy viendo. Mira aquí. A ver qué hace el pavo. Es que ha sido muy listo, ¿sabes? Es que es muy listo el chaval. A ver qué hace. Es que encima se va recto, venga, a chuparla, ¿sabes? Es que le suda la polla al de eso. Todo. Me gusta el roce. Aquí. Hostia, pero un poco más y te saca una muela, tío, ¿eh? Que sí, que sí, que he tenido suerte dentro de cabe, ¿eh? 5 segundos de daño y ya está, pero... 5 segundos, bueno, y que aquí... ha sido poco. Buah, es que ya cuando me ha dado, es que ya ha salido desquiciado, ¿sabes? He dicho, va, es que ahora sí que voy a tirarme a lo loco. A ver. Yo aquí pensaba que te había sido, pues, contra el muro. Lo que le ha pasado a Darío. Yo aquí, buah, pues tú imagínate, que yo vengo de la parte de atrás. Que yo me lo encuentro. Yo me lo encuentro cruzado en medio. Buah. Es que hijo de puta, tío. Y esto, tú lo pillas al momento. Que aquí, después de la repetición y demás, se ve todo muy lento, con mucho hueco. Pero estás en carrera. No se puede hacer nada. Es que te lo encuentras. Tío. Y luego, no sé qué vuelta ha sido. También ha habido una. Y ahora adelanta al de detrás tuyo, a ti y al Fornés otra vez, ¿sabes? Después de el otro haberme liado toda la puta carrera detrás de él. Porque era imposible de pasarle. ¿En qué vuelta ha sido, tío? ¿Tú ibas delante mío cuando había uno cruzado en medio de la pista? Yo he visto a uno, sí. Uno negro, ¿no? Sí. Un Aston Martin, sí. Yo también lo he encontrado. Hostia, me gustaría encontrármelo, esa... A ver, aquí lo veré mejor. Aquí venías tú. Aquí me has dado un poco de amor. Voy a ponerlo para que la gente vea. Es que iba desquiciado ahí. Pues, mira, es verdad, aquí quería mirar. Uy, no, que no quiero salir. Quiero mirar a ver a esto. ¿Cómo se mira? Aquí. Es que tiene un ritmo brutal, tío. Eso es lo que me jode, ¿sabes? Ah. Es en aquí, justamente aquí. En medio, en la salida de la curva creo que ha sido. Ha pegado el lagazo. Y quiero mirar. A ver. Vale, aquí, bien. Y creo que ha sido por aquí. No. No se ve, tío. Ah, mira, mira, si te fijas, mira aquí las revoluciones del coche, ¿eh? Mira cómo se desploman. Ya verás. ¿Has visto? ¿Y eso por qué ha sido, tío? Oh, espérate, a ver si va a ser por la cambio de marcha. No. Hostia, no sé, tío. A ver, dentro del coche. Es casi una cosa muy rara, ¿eh? No, es que este juego también está todo. No sé. No sé. Y aquí viene tu pimba. Sí. Un poquito de amor. He dicho, voy a pasarlo porque voy a por el forno. Qué cabrón, voy a pasarlo. Ah, tranquilo, me has ayudado con el setup. A comisarios no le vamos a decir nada. Yo no voy a reclamar a nadie. Es que aquí, no, ¿a qué reclamo? Que el número 11. Entre la 7 y la 8 en el coche cruzado. En la vuelta 11. No, ha sido no, más. No, el número 11. Ah, número 11. Y número 11, número 11, ¿dónde y tenemos? Y que ha sido antes de que él acabara la Steam. ¿En qué vuelta habrá sido? Pero no has perdido posición ni nada, ¿no, Mar? Tampoco ha sido fuerte, ¿no? Ha sido un. Ah, no, que va, tranqui. Vale, vale. Contigo solo. Vale, estamos aquí con el P11. Vale, vale. Y nosotros estamos. ¿Dónde estamos nosotros?
A San Tomás por culo, ¿no? Entrando ahora por... por meta. Buah, es que este no sabía ni dónde estaba. El Aston Martin Negros. No sabía ni que estaba jugando. Sí, no, ha tenido, ha tenido algún que otro percance, ¿eh? Darío, más... pues que diría una hora más o menos. Qué asco, tío. Yo me estoy muy cabreado, tío. Ahora mismo, dame. Aquí Fran lo teníamos detrás. P11, ¿dónde está el P11? Es que no nos sale, tío, en el mapa, ¿eh? ¡Uy, boah! Que la liamos. Y nosotros estamos entrando por meta ahora. Pues tiene que ser más adelante. Vale, estamos en meta y el número 11 lo tenemos. Buah, pues está muy lejos, Darío. Aquí ha tenido... no, aquí entra en box. ¡Súpamela! ¡Súpamela! Ahí va. Hostia, pues no sé, ¿eh? Seguro que ha sido él. Ah, mira, aquí, a ver. ¿Ha sido antes? No, aquí se ha quitado bien. Ah, no, no, no. Uy, wow, pues aquí está, aquí está. Aquí está. Ahí, ahí, ahí. Esto lo quería ver. Hostia, es que ha sido muy rápido, ¿eh?, esta acción. A ver. No, 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 por 8 no. Eso no va a saber nada. Ya estoy aquí, chicos. A ver. ¿Pero qué estás buscando, Mark? Ahora. Minuto. Mesto. A ver. ¿Con el Aston Martin negro? Sí, se ha quedado medio cruzado. Aquí, 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 aquí. Yes. Contra también. Que aquí. Este es el arisco, ¿no? Aquí. ¿Ves que se va para abajo? Pues que pensaba me lo comía, eh. Aquel de Aston Martin, el coche se desliza hacia debajo. Y no sabía qué hacer, si tirar por la derecha o por la izquierda. Luis pone, te acabo de expulsar del Discord, dice. ¿A quién? Ah, a ti. Ah, si está el Darío, ¿qué ha pasado, Darío? Sí, está Darío aquí en el directo con nosotros. No había visto el chat. ¿Y el Darío qué pasa? También se ha encontrado Aston Martin, ¿no este? No, Darío... Darío, ¿en qué vuelta ha sido Darío? Darío le he jodido yo, entre comillas. Pues nada, Darío, cabreado, tío. Porque me han tenido... me la han liado por todos lados, tío. Aquí está Darío. Mira, aquí lo tienes, Fran. Creo que ha sido esta vuelta. Se le ha ido... a ver... ahora. Aquí. Y latigazo por fuera. ¡Qué cabrón! ¿Ese te Darío? Sí, sí, sí. El aire sucio. Sí. ¡Hostia! Sí, sí, luego mira el volante. El volante de Darío estaba mirando al mismo sitio que los neumáticos de Alonso hoy. Buah, es que eso es ya retirada, ¿eh? Sí, pues no, eso no es todo, o sea... entra en box y la ventana de box estaba cerrada, así que han tenido que parar dos veces. Es que ahí con el McLaren no puedes soltar el gas a fondo, porque si no se te va el culo, tienes que mantenerlo un poco en aire sucio. Una puntita, ¿no? Por el diferencial. Sí. Y luego se ve que no les salía, que tenían un stop and go y les han descalificado, tío. Uf. ¿Has acabado cerca, no tú, por eso? ¿Del siguiente? ¿Nosotros? Sí. No, el siguiente estaba a 11, el tercero. No. Buah, sí.
Porque hemos adelantado al cuarto. Ah, eso digo. Sí, sí, lo hemos adelantado. Qué pena, tío, porque... Ah, mira, que Darío dice que te enseña que no lo suelta del todo. Vamos a ver, Darío está... Aquí. Pues es raro, ¿eh? No sé. Va a estar el HUD. A ver, me tapa el micrófono. Ahí. Ahí vuelve a tocar gas. Aquí vuelves a soltar. ¿Es esta? No sé, esta. Es la siguiente. Ah, melón, estoy hecho. Aquí. Pero bueno, la anterior sí que lo has hecho igual. Ya, a lo mejor bajar de marcha un poco revoluciona el coche y se te va el culo, ¿sabes? Lo que sea. Ay, el piano, lo que sea. Aquí le ha pillado grip de repente los neumáticos de detrás. Pues es una lástima, tío, porque le estaba haciendo un tapón a Darío impresionante. Buah. Ha hecho la corrección y le ha entrado de golpe el grip atrás, sí. Uf, vaya hostia. Sí, sí, sí. Qué pena. Yo he podido rodar tranquilo una vez que Darío no me apretaba, tío, porque... ¡Buah! El cabrón, ¿eh? Se escapaba, volvía, se escapaba, volvía. Mira, ponte una vuelta con el Sportage conmigo, ya verás. Ya verás cómo me cierra el hijo de puta. ¿Dónde está? ¿Qué vuelta? Cualquiera, si está detrás de toda la carrera. Si no, voy a pasarle. Bueno, pues que aquí en este circuito... A Darío también le he hecho un par. Sí, pero es que, menos a él, a todo el mundo le puede pasar, ¿sabes? A Joan quizás, pues le he pasado bien, no sé. Ahí le ha hecho un poquito de stop and go. Ahí también. Es que... Hostia, pero yo estaba viendo que salía ahí mucho por fuera ahí. Tío, vas... Sí, es que yo me lo estaba comiendo todo el rato, pero tío. Vas fondo y no te ponen ningún aviso. No. Está todo el rato en el puto culo, tío. Es que qué rabia, de verdad. Yo me he subido una y pum, aviso. Y ya la siguiente, una vez me subía, afuera. Bueno, con el volante a la derecha, me iba todo el rato por arriba de la montaña, tío. Uh-huh. Aquí te deja poco hueco. Nada, nada. No me deja nada. Aquí tú no tienes... Yo aguanto paralelos. No es imposible adelantar el chaval. Es imposible, tío. No, no te deja. Ya la tenía algunas con él y no. ¿Qué, pues Jokers? Sí. Es que me estaba llevando un segundo más lento de mi ritmo, ¿sabes? Macho bloquear, de todo. Y cuando podía rodar solo, los 10 minutos que faltaban, estaba rodando aún en 23, yo con neumáticos desgastados. Uy, y el de delante también tocando arena. Qué rabia, tío. Ahí tenía ritmos en 24 bajos. Y me ha costado sacar el ritmo, tío. Y dice Darío, al menos ha estado bien, tío, ¿no? La verdad que me lo he pasado guay. Tiene la batalla esa con vosotros. Ah, mira, ves aquí, tenía el stop and go Darío. Y se lo ha quitado. ¿Y cuándo les han sancionado? Cuando han hecho el cambio con el compañero. Ah, mira. Ah, bueno, sí. Ah, ha sido tu compañero. Bueno, lo tengo en la otra rep, tío. Ah, mira, aquí, sí, stop and go. Por límites de boxes. Oh, vaya. Marco un momento, voy a subir un momento al canal de arriba, ¿eh? Vale, tranqui, ves. Por el plan de ti. Guay, yo en verdad he liado, entrando. ¿A cuánto he entrado? A 37, tío. Vaya abuela. Vaya abuela, tío. Vente a 37, tío. A 37.
Ah, pues, coño, lo he hecho bien. Precavido. No, ya, bueno. Sí. Pero me refiero que yo he dudado aquí con el botón de Vox. Aparte que entraba una abuela. Yo aquí he dudado con el botón de Vox. Yo creo que ahí ya lo llevaba puesto. Pero que no es nada de cacho. Sí, no, no, ya aprendimos de las de la resistencia en Misano, tío, que nos comimos un stop and go por piloto, tío. Que luego estuvimos mirando y sin los stop and go y drive through creo que quedábamos cerca del podio. Y al final quedamos 13.º o así. Ah, pero bien, tío, bien. La verdad que contento. Vale, mira, voy a pegarme aquí el pego. Voy a hacer la foto para Luis. Pasando por meta mejor, ¿no? Hacemos la foto. Aquí mismo, ¿no? Que se vea un poco lo de Branch Hatch. A ver si se ve. Uy, 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 esto va todo follado ahora. Ahora, 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 ahora. Ahí está. Aparte hemos quedado P7, ¿no? Al final, sí. Bájalo. Más al suelo. Ahí te gusta, Luis. ¿Eh? Aprovecha. Aprovecha, aprovecha, Luis. Más lejos. Venga, más lejos. Buah, me he pasado, ¿no? Madre mía, van a salir las hormigas. Ahí. Venga, para ti, Luis. Vámonos. Está para el Insta. Ok. Está chulo el coche, en verdad, ¿eh? Te saludan, Ney. Muy buenas, Duquito. Hostia, llega ya que hemos acabado la carrera. Vale, Ney, la vamos a ver, enfocar ahí. Patrocinador Wino. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Uy, va, que le vemos las cositas al hombre. Es que no va, tío. El puto ratón de mierda. Ahora, 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 ahora. ¡Ay, qué bonito, Chechu! Ahí que no se ve el ratón. Madre mía, se da por fotos, Luis. Ahí está. En el lado está también, vámonos ahí al lado. Ahí, ahí, así me gusta, Luis. Míralo, míralo. Terrible. Qué bonito, ¿eh? Si alguien necesita palés, que de momento no me llame, que tengo mucha faena. Muy bien, tío. Ha ido muy bien la carrera. Para Darío no tanto, pero nosotros hemos quedado P7. La promo, hombre. Ha estado muy bien la carrera, tío. La verdad que ha estado muy guay. Voy a poner si encuentro la pelea con esta gente. ¿Desde la cámara interior o qué? ¿Ha sido por aquí? Sí, ¿no? ¿Puede ser? No, la siguiente. Uy, aquí está muy lejos. Sí, Fran no se lo piensa tampoco, tirar el coche, cabrón. Ah, lo dejo por aquí. Sí, Luis la ha estado viendo, tío, aquí en directo en casa. Muchos accidentes, tío.
He visto que Clemente ha quedado segundo, así que bueno, mola ver que gente que ha estado luchando conmigo por posiciones, tío, queda arriba. Eso me da de que en otros campeonatos también puedo hacer algo bonito. Aquí se ha ido fuera. Fua, es que aquí... Aquí he dudado un montón. No sabía si me iba a cerrar o no. Y he bajado hasta segunda. Pero es que tenía que tirar el coche. Si no lo tiraba, malo. Matney. No, no me ha hecho luces, así que bien. Y luego la vuelta siguiente... Oh, mira, mira, aquí. Esto ha sido... Sí, lo he visto, Luis, y a Rafiki también se lo han comido un par de veces. Luego he visto lo de Emilio también, que también se lo han comido. Vámonos más para adelante. Hostia, es que esto también ha sido de traca, tío, ¿eh? Los doblados ha sido espectacular, tío. Aquí también que me lo podía haber comido tranquilamente al doblado. Y a tirar. Ah, está muy bien la carrera, la verdad que me he divertido. El Steam mío, la verdad que ha estado bien, como siempre, de menos a más, para variar. Estoy mirando aquí. Ah, hostia, no tenemos a Suso en directo, tío, qué lástima. Está viendo ahí para poder hacer alguna raid a alguien y tal. Así que nada, señores, comentaros a alguien que habla en inglés. Vale, ven. Siempre estoy mirando a ver si coincido con Suso. A ver si coincidimos, que haga directo, que es un chico que, bueno, es espectacular. Mira, voy a salir de la repetición, de hecho. Os lo quiero enseñar. Darío, mira, pues si aguantas nada, un momentito te enseño esto. Que, bueno, un poco de publicidad le quiero hacer también al chico. No es un chico cualquiera. A ver, que os puedo poner aquí. Creo que es esta. Ah, esta. Mira, os lo pongo. Se llama Suso. Sí que tiene 1293 seguidores. Pero Suso es un chico que tiene parálisis cerebral. Juega baloncesto, el tío. No sé si de ruedas y demás. Pero quiero que veáis. Es un espectáculo. Siempre que puedo entro en su directo, le doy un poco de apoyo también, ¿no? Es una pasada, se van a hacer carreras y demás, tío, y... No sé. Te da lecciones de vida, la verdad. Y que no lo hace mal, ¿eh? Que si os fijáis, mirad el juego de pies que tiene el tío. Es una pasada.